Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre una teoría fascinante que ha capturado la atención de muchas personas. La teoría del cambio de identidad entre el RNS Olympic y el RNS Titanic. ¿Están listos? Pues comencemos. El RNS Olympic y el RNS Titanic eran dos famosos transatlánticos que formaban parte de la misma clase de barcos de la UIT Star Line. Ambos eran increíblemente lujosos y estaban destinados a ofrecer viajes transatlánticos de ensueño. Sin embargo, según esta teoría, la compañía naviera habría intercambiado sus identidades. La historia comienza en 1911, cuando el RNS Olympic sufrió una colisión con el crucero de guerra HMS Auke. El Olympic sufrió graves daños y tuvo que regresar a puerto para ser reparado. Según la teoría, durante estas reparaciones, la UIT Star Line habría decidido realizar un cambio de identidad entre los barcos. Los defensores de esta teoría argumentan que la compañía habría llevado a cabo este cambio para asegurar el pago de las pólizas de seguro. El Titanic era un barco más nuevo y valioso, por lo que el intercambio de identidades habría permitido a la UIT Star Line cobrar el seguro del Titanic en caso de un posible accidente. Además, se señalan algunas evidencias que respaldarían esta teoría. Por ejemplo, se ha mencionado que las fotografías del Titanic antes de su viaje inaugural muestran diferencias en la apariencia de la proa del barco, lo que podría indicar modificaciones realizadas durante el supuesto cambio de identidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta teoría es altamente controvertida y la mayoría de los expertos la consideran infundada. No hay evidencias sólidas que respalden el cambio de identidad entre los barcos, y se ha demostrado que las diferencias en la apariencia de la proa del Titanic se debieron a cambios de diseño durante la construcción. Además, el Olympic continuó navegando durante varios años después del desastre del Titanic, prestando servicio durante la Primera Guerra Mundial. Si realmente hubiera habido un cambio de identidad, habría sido difícil ocultar el hecho de que el supuesto Olympic era en realidad del Titanic. En conclusión, la teoría del cambio de identidad entre el RNS Olympic y el RNS Titanic es una idea intrigante, pero no está respaldada por evidencias sólidas. La mayoría de los expertos consideran que los barcos mantuvieron sus identidades originales y que el desastre del Titanic fue el resultado de una serie de circunstancias desafortunadas. Pero, como siempre, cada uno es libre de creer lo que le parezca más convincente. Espero que hayan disfrutado de este video y que les haya parecido interesante esta teoría. Si tienen alguna pregunta o comentario, déjenlos aquí abajo. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros videos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.